Cero. Bueno, amigos de Dumas Informa, este domingo tenemos una invitada de lujo, y decimos de lujo porque es una de las escritoras más prestigiosas que tenemos aquí en Panamá en la actualidad, ¿no? Nada más y nada menos que tenemos a la licenciada Rosemary Tapia Rodríguez. ¿Cómo está, señora Rosemary? Muy bien, gracias, encantada de estar en su programa. Así es. Bueno, nosotros por lo general entrevistamos artistas, hemos entrevistado a escritores también, y hoy tenemos a una escritora, como lo hemos dicho, ¿no? La señora Rosemary. Señora Rosemary, vamos a comenzar hablando un poco de su vida, ¿no? ¿Usted de dónde es de aquí, de Panamá? Bueno, yo digo siempre que soy de Chitré. Porque yo nací en Panamá, pero a los 3 años mi familia se muda a Chitré. Entonces, cuando yo tenga 93 años, puedo decir que vivo, porque yo pasé 46 años en Chitré. Entonces, he vivido más en Chitré. Por eso es que yo digo que yo soy de Chitré, pero nací en Panamá, nos mudamos a los 3 años y regreso 46 años después, cuando Wow, me excelente. retiro. Y Romero Tapia, ¿qué es de profesión? Bueno, yo era gerente de Raúl Tapi Compañía, la empresa de mi hermano Raúl, que era una agencia que vendíamos marcas de automóviles. La que vendimos por más tiempo fue Mitsubishi, que tenía almacén de repuesto, taller y un salón de venta. Y yo lo hacía prácticamente todo. Yo era gerente, jefe de personal. Usted sabe que así son las empresas en el interior. Por eso nos acostumbramos a tener ese trabajo arduo, a ser proactivos. Entonces, esa es la gran esencia de, y soy hija de Rosa de Tapia, Santiago Tapia, soy la menor de 6 hijos. Entonces, mi hermana mayor Edna falleció, pero está Juan Carlos, mi hermano Juan Carlos, Solvi, que se dedica a bienes raíces. A Juan Carlos no tengo que decir a qué se dedica. Raúl, que tiene la agencia y ahora está en la ganadería. Mi hermana melliza, somos mellizas fraternales, no somos iguales. Marisela, entonces somos una familia muy unida. Así es que esa es la esencia de cómo nos formaron nuestros padres en 4 pilares. Amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo, compromiso con una sociedad justa y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida. ¿Dónde estudió usted, señor Romero? En el Colegio José Daniel Crespo, mi otra formación es autodidacta. En ese tiempo decían estudiar por correspondencia. Ahora es estudio a distancia. Yo cogí Exacto. técnicos en administración, en gerencia, en finanzas. ¿Por qué lo tuve que hacer? Primero, porque en Chitré al principio no había universidad. Segundo, yo he tenido una salud muy frágil y el doctor me decía que yo no podía mantener un trabajo y el estudio en paralelo. Entonces, ¿qué yo hacía? Estudiaba los fines de semana y estudiaba acostada porque me sentía débil, me sentía cansada, pero siempre estudié. Y la formación como escritora también ha sido autodidacta, a pesar de que tengo un tutor. Que es corrector, que es Ariel Barría, que excelente, pero la mayoría de los conocimientos lo he adquirido a través de las lecturas de creación literaria. O sea, ¿usted fue a la universidad o no fue a la No, universidad? yo lo hice todo a distancia. Yo digo que uno de ellos decían era un estudio técnico, que es administración por objetivo en Chile. Para mí, Ajá. ese fue el que me ayudó a manejar la agencia, porque era un sistema de administración que usted fijaba los objetivos, trazaba las estrategias y después tenía una evaluación de rendimiento. Todo ese aprendizaje yo lo apliqué al editorial, porque yo por 11 años fui autora editora, hasta que hace como 12 años, no, 8 años. 8 o 9 años, distribuidora Lewi es mi editora y distribuidora exclusiva, pero por 11 años lo hice yo, pero con gran éxito, por eso mismo, porque apliqué todos mis conocimientos al mercado editorial, porque al final de todo el esfuerzo
intelectual que tenga un libro, sigue siendo un producto. Y el que no lo venda así, no va a vender nada. Antes de entrar en esa parte de los libros, en la parte de escritora, dígame algo. Usted dice que fue la gerente de la empresa de su hermano. Yo fui la primera gerente de provincias centrales. Imagínese en los años 70, una gerente mujer. Eso es lo que le iba a decir. Y entonces, los conocimientos de la gerencia, ¿cómo hizo, padre? ¿Cómo hizo? Bueno, estudiando. Estudiando. Yo me acuerdo que había un instituto técnico en Estados Unidos que daba la formación a distancia. Se llama John Hamilton. Era ese instituto y ahí daban finanzas, gerencia, contabilidad. Era completo. Entonces, yo estoy estudiando. Mire, para mí, mientras respire, voy a seguir estudiando. Yo estoy estudiando en línea por el internet filosofía, porque a mí me encanta la filosofía. En este momento. En este momento. Oiga, y dígame algo. Usted estaba en Chitré, ¿no? Pero recuerde que antes de que existiera la doble vía y todas estas cosas, la carretera que la hubieran ampliado, era un problema, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacía usted? Y no estaba el internet tampoco. ¿Cómo hacía usted? O sea, ¿cómo llegaba el material? El material llegaba por correo. Los exámenes llegaban por correo. Uno los devolvía. El que quiere estudiar, estudia de cualquier forma. Y yo tengo el orgullo de decir que tenía administraba la agencia de automóvil más exitosa de provincia central. Oh, esto es interesante. Y entonces, o sea, que usted tiene conocimiento en contabilidad, economía, todas estas cosas, ¿no? En manejo de personal, porque Raúl Paladero tenía una flota de camiones y yo con 23 años manejaba los camioneros, que eran peor que cualquier agente de esta que se subleva. Usted no se imagina lo que es manejar un grupo de camioneros de equipo pesado. Y ellos preferían tratar con Raúl que tratar conmigo, porque yo tengo una dualidad. Yo soy muy compasiva con la gente que sufre, implacable con la gente perversa. Porque se la quieren tirar y que de... Dualidad. Los que se la quieren tirar y que de vivo, o sea, Romero. Sí, sobre todo los quesos que quieren hacer daño por la espalda. Que no se enfrenten a mí, que salen derrotados. Wow. Oiga, ¿y qué le decían sus hermanos? Bueno, mi hermano Raúl no quería que yo me retirara a los 49 años. Yo le dije que me iba a dedicar a escribir. Me dijo, el negocio más malo que hay en el país, esto es una locura. Digo, yo tengo los conocimientos para hacer que sea un buen negocio. Y a los 3 años lo pude llamar para decirme, estoy ganando más de lo que tú me pagabas y él me pagaba excelente. Esa fue una gran satisfacción para mí. Y yo le dije, bueno, yo he hecho por 25 años este trabajo con mucho amor, pero ahora me toca cumplir mi sueño. Ah, pero estás ganando mucho dinero. Digo, yo no quiero ser la más rica del cementerio. Ahora yo voy a cumplir mi sueño. Oiga, excelente, excelente. Me está gustando esta conversación con usted, porque hay mucha gente que nos está viendo y el mensaje que yo capto en este momento es que todo se puede si se tiene las ganas, ¿no? Todo se puede, y eso que ya le digo que yo tengo una salud muy frágil. Yo tuve por 50 años buscando un diagnóstico que salieron 2 novelas, y era lo que nadie creía, y diagnóstico NPI. Gracias a la literatura, yo creo que se interesaron en encontrar el diagnóstico, de médico en médico, de médico en médico, y encontré un médico que dice, yo sé lo que tienes. Con leer la novela yo creo que supo, y pudo dar con el diagnóstico de lupus. Yo lo digo para que las personas que tengan lupus piensen que no es el fin del mundo. Tuve grave, pero un buen doctor me recuperó y gracias a Dios he seguido adelante con determinación y con la confianza de que mientras tenga vida tendré alegría de vivir, porque esa es una condición, no un destino. Excelente, excelente, me ha gustado eso. ¿A nivel familiar? A nivel familiar son mis mejores promotores. Juan Carlos, cuando presenta una novela mía en su programa, dice la mejor escritora de Panamá. Entonces los demás me lo reclaman y digo, si tu hermano no dice que tú eres el mejor escritor, ¿de qué estamos hablando? Para mi hermano lo soy. Entonces, Raúl, cuando yo saqué mi primera novela,
que le dicen Peyuyo en Chitré, lo conocen como Peyuyo, me dijo que él me iba a pagar esa impresión, porque yo iba a perder todos mis ahorros en esta aventura. Y yo fui adelante y puedo decir que se puede vivir de la literatura. Con Oiga. Toda la convicción del mundo, porque ¿cuándo se vive de la literatura? Cuando tú ganas más que tu mejor salario. No es que te dice vivo de la literatura y saco nada más para comer arroz con sancocho o arroz con huevo. No, y no paga una cuenta hoy y la luz mañana. No, usted vive de la literatura. Cuando usted revisa todo su salario, el mejor salario, y eso es lo que le da el ingreso de sus libros. Bueno, ahora sí vamos a entrar. Ahora sí vienen las preguntas de Rosemary Tapia, la escritora. Usted desde que era niña nos estaba comentando que tuvo en la Escuela José Daniel Crespo, ¿no? Pero ya usted tenía ese gusanito para escribir. Yo comencé a leer desde los 10 años toda la literatura que leía mi papá. Mi papá leía Los Miserables, Crimen y Castigo, y mi mamá decía, ¿cómo una niña de 10 años va a leer Crimen y Castigo, donde matan a una anciana con un hacha? Y yo le decía, mi papá le decía, si la entiende, la puede leer. Y tuve un profesor en tercer año, Roberto Carrizo, en español, que nos dio literatura, análisis literario, que me hizo amar la literatura. Y gracias a ese profesor, yo soy escritora. Es más, la novela que posiblemente presente en este año, esperemos que haya feria presencial, se la dedico a mi profesor. Ok, ¿cómo entonces ya comenzó en serio cuando usted iba a escribir su primer libro? Cuando me retiré. Yo cuando me retiré, se atraviesa una gravedad, una crisis muy fuerte, y yo quería comenzar de inmediato, pero viene el problema de la salud, tuve que guardar cama, pero en ese espacio aproveché para prepararme, para leer mucho, para estudiar, y sí, yo puedo tomar una tregua, pero nunca abandono. Yo tomé una tregua por mi salud estudiando, como hacen los buenos generales, que toman la tregua para examinar sus estrategias. Y entonces comencé a escribir mi primera novela. Cuando yo presento mi primera novela a la correctora, yo le digo, ¿tú crees que la pueda meter al Ricardo Mirón? Dice ella, sí, sí, es con seudónimo. Además, y tengo la gran suerte de ganar una mención de honor. Entonces, eso hizo que la persona sintiera curiosidad. ¿Quién es ella? Porque yo venía de Chitré, no me conocían. Y se ganó una mención. Entonces llegaron a mi novela. Y entonces, a partir del... Eso fue en el 2001 que la publiqué. Ya tenía la otra, publiqué la otra, después Travesías Mágicas. Pero yo salgo con una novela que se adelanta a su época. Roberto por el Buen Camino. 101.000 ejemplares editados. Es la novela más leída de todos los tiempos en Panamá. Y entonces esa novela me abre las puertas anchas de la literatura. Y entonces, gracias a esa novela, los jóvenes me conocen y el escenario que usted ve en Zoom es la continuación de Roberto por el Buen Camino, que se llama 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación, 20 años después. Oiga, ¿cuál era su seudónimo cuando inició? Bueno, yo solamente tuve el seudónimo para participar en el Ricardo Miró y cogí el seudónimo de Brígida del Carmen porque era un personaje de Caminos y Encuentros, una anciana que vivía de la caridad pública, pero ella daba porque ofrecía sus manos vacías para que todos tuviéramos el privilegio de dar. Es un personaje notable en la novela Caminos y Encuentros. Wow. ¿Cuántos libros ha escrito usted hasta el momento? Bueno, tengo publicado 24 y tengo 3 en espera. Porque ahora con la pandemia yo hice uno. No tiene que ver nada con la pandemia, pero tuve tiempo suficiente. Yo tenía el de este año, tenía el del año 22, y entonces digo, ¿por qué no hacer el del año 23? Y entonces ya tengo 3 libros en manuscrito, así que tengo 27, 24 novelas publicadas. Y si hacemos un balance, por lo menos anual, ¿usted escribe como cuántos libros al año? Uno casi siempre. Lo que pasa es que hubo años donde yo guardé reposo y en vez de uno escribí 2 porque estaba mucho tiempo en casa.
Y entonces ahora en la pandemia terminé uno y escribí otro, porque también pasó lo mismo. Yo tengo 10 meses que yo no me he asomado al balcón, porque por mi condición de salud yo tengo las defensas Exacto. muy bajas. Exacto. Entonces tengo que cuidarme. Yo soy lo suficientemente responsable para no complicar mi caso, sobre todo ahora que estoy con un cierto nivel de estabilidad. Excelente, excelente. Oiga, y cuando usted iniciaba con esa máquina de escribir. No, yo inicié ya con computadora. Ah, sí. Sí, porque en el 90 entraron las computadoras y lo primero que yo le dije a mi hermano, yo quiero coger todos los cursos de computadora y enseñarle a los empleados. Y cuando yo me vine en el 97, yo comencé a escribir en el 99, 2000, 2000. Y mire que comencé 24 de junio, día de San Juan, para que no se me olvidara, como buena chitreana y patrona. Nunca se me iba a olvidar cuando inicié, pero ya yo estaba en la computadora y yo le digo a los muchachos, yo conozco todo de la computadora, yo No le voy echan al cuento. seminario, nadie me echa cuenta y yo le digo, yo soy millennial en computadora, ustedes nada más saben chatear, si quieren yo les enseño. Y ellos se mueren de la risa. Mira que las profesoras, le he explicado a muchas profesoras porque ahora hubo un choque en la pandemia. Había mucha gente que se mantenía al margen de la tecnología y no han tenido otro remedio. Y yo le decía Exacto. a las profesoras, si no te montas en el tren de la tecnología, te vas a quedar en la estación del olvido. Y ahora se dieron cuenta y yo le he explicado a muchas cómo usar las plataformas y los programas. Pero usted es media poeta también, ¿eh? Los escritores somos en cierta forma poetas, casi todos. Pero yo, mi género es la novela. Okay. Oiga, ¿y usted maneja redes sociales y todas estas cosas? Sí, yo manejo todas mis redes sociales. Yo no quiero que nadie esté inventando que diga lo que yo no he dicho. Yo manejo todas mis redes sociales. Yo hago un encuentro mensual con todos mis lectores y lo mando de Zoom a Siembra de Lectores. Siembra de Lectores en Facebook es un círculo virtual con Okay. 6.000 lectores, 4.400 activos. Activo para Facebook es que participen una vez al mes. Entonces yo lo tiro a Siembra de Lectores, lo difiero y en el último del año tuve 2.500 personas en vivo viendo mi conversatorio. Excelente. Y entonces ahora hice uno en enero. Claro, los chicos están de vacaciones, pero de todos modos tuvieron 1.150 personas conectadas. Okay. Eso es un gran éxito. Es súper Entonces, éxito. ¿sí? Entonces ellos saben que yo les digo que yo estoy cerquita de ellos, estoy a la distancia de un clic, porque una vez un chico del norte de Veragua dice, usted no puede ir para allá porque son 5 horas, yo no sé, pero tenemos internet, digo, yo estoy ahí a la distancia de un clic. Entonces él le dice a la profesora, él hizo el enlace y todo, ahí está la escritora, dice, el video es viejo. Digo, profesora Andrea, ¿cómo está? Dice, ¡ay, está la escritora! Eso fue una gran novedad. Y en la cuchilla de Bugaba no tenían en la escuela. Había un pequeño café internet y el café se llenó con más de 100 personas, que yo decía el Madison Square Garden de la cuchilla. Y la señora de la barrotería, yo le mandé saludos y no les cobró a los estudiantes el uso de internet. Oiga, ¿la comunidad suya de estos lectores más o menos oscila a las edades? De todas las edades. De todas las edades, porque yo puedo decir con mucho orgullo que los niños son, y los jóvenes mis promotores. ¿Por qué? Porque el padre, usted sabe que los abuelos ya leían, porque la generación de nosotros ya leía. Entonces los padres que se saltaron la lectura, ven a un hijo, dice que ven a comer, estoy leyendo, ven a comer, déjamela en el microwave, dice, ¿qué pasó aquí? Yo quiero leer ese libro. Entonces se hacen tan aficionados a la lectura de ese libro como el hijo. Entonces yo tengo círculos de lectura familiar. Miren, hay una escuela San José de Bernardino en Arraiján, donde hicimos un círculo de lectura, los niños con sus padres. Y donde los padres estaban trabajando, estaban las abuelitas. Y fue un círculo hermosísimo, porque se está leyendo en familia. Esto es una revolución. Esto no tenga la menor duda que esto es una revolución cultural. Entonces, el sábado, como le comentaba, yo voy a presentar todos los meses un escritor y se presenta el doctor
en sociología, Luis Pulido Ritter, ganador 3 veces del Miró en ensayo. Y él va a tener un encuentro con los lectores que se conecten a mi Zoom y los de siembra de lectores que ya estamos anunciando. Y entonces al final les pueden hacer preguntas. Todos los meses en el segundo mes va el poeta Salvador Medina, después va Ariel Barría, después va a ir Porfirio Salazar, y así todos los meses vamos a tener, porque yo tengo la suficiente amplitud para no solo promoverme yo, sino a mis compañeros, eso sí, a los que son amigos. A los enemigos, con perdonarlos es suficiente. Porque usted sabe que en la literatura, cuando usted tiene éxito, gana muchos enemigos. ¿Por qué? ¿Cómo así, maestra? Por la envidia. Porque no perdonan al que da un paso y sale de la fila. Ellos quieren decir, esto es muy malo, que el gobierno nos ayude, esto no da para nada. Entonces, yo les quebré ese discurso. Entonces, te atacan inmisericordiamente. Wow. Pero yo les digo gracias, porque me hacen avanzar, me hacen perfeccionarme. Y casi siempre la crítica no es basada en argumentos, porque después usted dice, ¿qué novela no te gustó? Y que yo a ella no la leo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Oiga, no sabía esta parte, ¿eh? En todos lados se cuecen habas, como decimos. Y quiero que sepas que si usted inicia y le ven la menor posibilidad, lo atacan desde el principio. Pero yo ahí sí soy, yo tengo la retórica suficiente para dejarlos fuera de combates y con las piernas detrás. Y esto se gana a través de la lectura, esa retórica, ¿no? ¿Cómo no? Y yo he estudiado filosofía durante toda mi vida porque me ha encantado. Mi profesor de filosofía era Moisés Shon y yo era uno de mis profesores favoritos, lo mismo que el otro profesor de literatura. Entonces, eso fue la formación de uno, porque uno se formó leyendo a José Ingeniero. Y cuando yo veo esas actitudes, releo El Hombre Mediocre. El Hombre Mediocre. Y digo yo, ¿qué? Pasan por la vida hurtadillas, temerosos de que alguien pueda reprocharle esa tremenda osadía de existir en mano. Son contrabandistas de la vida porque no han hecho nada. Y entonces, ¿qué quieren hacer? Destruir al que está creando. Así es. Mira, la mayoría de los temas de sus novelas, más o menos, ¿cuál es el bueno, tengo de temas variados. Tengo novelas de niños, Travesías Mágicas, Niña Bella, que Travesías Mágicas es para los niños de 5 a 105 años, porque rescata a su niño interno. ¿De 5 a 105? Sí, porque rescata a su niño interno y usted se acuerda cuando era un niño, cuando jugaba, porque todos llevamos ese niño interno, que es el que nos proporciona la felicidad, porque es el que vive el aquí y el ahora. Entonces, Niña Bella. Tengo novelas también políticas que me han traído problemas porque me han reclamado. Yo tengo Maltrato, que es una mujer que lucha contra la corrupción, Agenda para el Desastre, un presidente autocrático. El retorno de los bárbaros. El problema y el peligro que puede tener la democracia si no tenemos una sociedad de diálogo, de consenso. Tengo El Poder Desenmascara. El poder no corrompe, desenmascara a los corruptos. También tengo Se Presume Culpable, que esa fue la novela que más me reclamaron. Y entonces una abogada me dice, usted tiene que ponerse presume inocente. Digo, ¿y en qué país vive usted? ¿En el de Alicia de las Maravillas o en Disneylandia? Aquí hay personas inocentes que se han presumido culpables. Y entonces, en novela fuerte. Entonces tengo hasta una novela de amor que me pidieron unas amigas. Yo dije, yo no soy Corín Tellado, pero será la circunstancia de que yo estaba en la clínica, una muchacha con su papá, y le estaba en el médico y le dice a la amiga que todo se le olvidaba. Dice, ¿tiene Alzheimer? Dice, no, perdió la memoria. Yo pensé que era un anciano y sale un señor como de 55 años, pero guapísimo. Digo, ay, ese es el galán para las novelas de mis amigas. Él pierde la memoria, olvida todo, menos a su primera novia, Margarita. Se llama Los Misterios del Olvido. ¿Por qué no olvidó a Margarita? Entonces tengo de todos los temas. Tengo temas variados. Oiga, pero usted... mi novela favorita. Tengo que hablar de mi novela favorita. ¿Cuál es su novela favorita? La Semblanza que yo le hice a mi madre, educadora por 30 años. Se llama Vida de Compromiso.
en los tiempos donde las maestras tenían doble jornada. No había IPE y los alumnos de lento aprendizaje, ella hacía que los padres se los llevaran en la nochecita para ella afianzarlo. Y cada hijo de ella era tutor de un niño de estos especiales para compartir con sus hijos, porque ella dedicaba casi todo el tiempo a la educación. Entonces, ese amor, ese compromiso por la educación, yo quiero renovar con esa novela. Y no solo le hago un homenaje a ella, sino a todos los educadores. Oiga, excelente. ¿Cuántos premios ha recibido Rosemary Tapia? Premios, la mención de honor, escritora del año, no me acuerdo de qué año, 2009 creo. Tengo también el premio, el galardón de talento, Manuel García en Los Santos, la escuela de la Villa de Los Santos, que hay siempre ciertas de habilidad, un colegio, le puso mi nombre, la biblioteca de la Universidad Americana lleva mi nombre, en fin, son muchos. También hay una mujer que deja huellas, hay varias distinciones. Pero para mí la más importante de todas es el cariño de mis niños, de mis jóvenes. Una vez llegó un niño de Travesía Mágica y le dice al papá con 9 años, ella es mi escritora. Dice el papá, no, tu mamá, tu papá, tu hermana son tuyos, ella es la escritora. Dice, no, ella es mi escritora. Digo, claro que soy tu escritora y tú eres mi niño. Y llegó y me abrazó. Ese amor de esos niños. Hay un niño que se llama Gustavo Bellojín de Arraiján, que es, él no se pierde un encuentro, se le ve el cariño. Entonces esos niños son lectores desde tercer grado, porque tienen una maestra comprometida con la lectura. Entonces para mí no hay nada mayor que eso. ¿Usted tiene hijos, o sea, Ramírez? No, tengo sobrinos. No es que el diablo me dio sobrinos, Dios me dio sobrinos y todos muy bien. Oiga, le hacía la pregunta porque yo recuerdo, bueno, yo he seguido parte de su carrera, por lo menos en los periódicos, que publican información, y usted siempre está en las escuelas, siempre está reunida con los estudiantes. ¿Por qué eso, señora Rosemary? Por mi madre. Mi madre siempre en la casa tenía estudiantes. Miren, mi mamá llegó a la escuela y había niños de 13 años que no habían aprendido a leer y escribir porque tenían dificultad en el aprendizaje. Todos aprendieron a leer, a escribir, y decía leer, escribir y sacar cuenta, porque si no, no se pueden integrar a una vida productiva. Entonces, yo creo que esa ha sido mi mayor influencia. Y yo quería que Panamá fuera un país lector, un pueblo que lee. Es muy difícil manipularlo políticamente, porque ya tiene un pensamiento crítico, ya toma sus propias decisiones. Entonces, lo que hizo mi mamá con estos niños, yo quería hacerlo con todos los niños y que amaran la lectura. Sí, porque yo he visto que usted va a cualquier clase de escuela, ¿no? A todas. Y ahora por Zoom, gracias a la gran gestión del Ministerio de Educación, casi todas las escuelas tienen internet. Y ahora que estamos en pandemia, los padres han hecho un gran sacrificio. Si no tienen internet, tener en el teléfono la data para que sus hijos puedan comentar sus lecturas, y de esa manera el niño que es lector es buen alumno, porque no tiene comprensión lectora y no le cuesta trabajo estudiar otras materias. Entonces los padres han hecho ese sacrificio porque los padres han visto la entrega que yo tengo, no solo a mi obra, sino a la lectura en general. ¿Y cómo se organiza usted, cómo transcurre esa actividad con los jóvenes? Entre uno de los entrenamientos que yo recibí fue la organización del tiempo, administración del tiempo. El tiempo es asunto de prioridad, ya hay tiempo para todo cuando uno está organizado. La clave de todo es la organización, la pasión, el entusiasmo, las ganas de cambiar el mundo. Si usted tiene eso, no le falta nada. Excelente, excelente. Oiga, señora Rosemary, también dentro de, por lo menos, los temas, cuando usted está analizando la lectura y estas cosas, ¿cómo responden los jóvenes? Porque aquí hay un concepto
que los jóvenes solamente quieren andar chateando, que No, quieren no, estar en no. las esquinas. Sí. Usted que los trata, No, ¿qué nos mire, puede decir? si eso fuera así, yo no tuviera la cantidad de libros vendidos que yo tengo. Y un libro mío, yo hice una encuesta una vez en una feria, y el libro mío lo leen por lo menos 5 personas en una casa. Entonces, con esto le digo que en Panamá sí se lee. Y de un solo título, yo tengo 101 mil, Niña Bella, estoy llegando a 80 mil. A mí que no me digan que en Panamá no se lee, claro que en Panamá no se lee. Una vez yo Exacto. le dije a un escritor que estaba de lo más amargado, digo, no te leen a ti, pero eso no significa que no lean. Entonces, es así, los niños les encanta cuando el tema, ellos conocen el contexto del tema. Y esos son los niños. Miren, la novela del bullying surge porque yo iba pasando por la Benetton, había un colegial estacionado y 3 niños le estaban pegando al más pequeño. Yo desde la acera puse orden. Se van cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. El niño se levantó, se acomodó los lentecitos y me hizo así. La tristeza que, o sea, le gustaba que yo lo había defendido. La tristeza de ese niño fue tan palpable que yo llegué a escribir un grito desde el silencio, porque esos niños están amenazados. Y desde el Hacen bullying. silencio de ese niño, esta escritora grita, basta ya, no podemos permitir el bullying. Los acosadores van a ser los futuros maleantes y los niños abusados van a ser las víctimas perennes. Y eso no se puede permitir en una sociedad. Oiga, ¿y usted cómo hace? Usted va imaginándose Es la que historia, va formando su no, es historia, ¿no? que llega como un detonante. Roberto surge, Roberto por el buen camino, cuando vio a un delincuente discutiendo con un taxista porque no le había pagado la carrera. Y entonces el taxista lo iba a golpear con una llave inglesa. Digo, señor, ¿qué va a hacer? Dice, no me pagó la carrera. Digo, $1 era en ese tiempo. Digo, $1 vale la vida del chico, su libertad, porque usted va preso. Me dice, gracias, señora. ¿Sabe lo que dice el delincuente? La cocotúa me salvó el billete, le salvé la vida y no se dio cuenta. Ahí surge Roberto por el buen camino. Y la continuación fue el pedido de muchos jóvenes, continúe usted las políticas, la continúa. La mejor novela, la novela más vendida, no la ha continuado. Y una doctora, Sara Escobar, que hizo en Estados Unidos su tesis doctoral y tomó en cuenta a Roberto por el buen camino, los profesores asesores quedaron encantados. Y ella dice, ¿por qué no continúas la historia? Y entonces yo continúo la historia. Y como yo celebraba mis 20 años de escritora, el título es 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación, 20 años después. Excelente. La fundación. La fundación Roberto por el buen camino está en la novela. Sirvió de inspiración para muchas fundaciones, pero yo no podía ponerme a hacer una fundación porque abandonaba mi carrera. Sin embargo, la comisionada que murió en el accidente, ella iba a retirarse y yo le había permitido que le pusiera la fundación Roberto por el buen camino. Pero ella lamentablemente murió. Ah, Así que okay. quedó como inspiración la fundación. Oiga, o sea, Romero, hábleme algo también. Usted dice que cuando trabajaba con su hermano y habló con su hermano, que salió, comenzó a escribir, que le decía que ganaba más que cuando estaba trabajando en la empresa. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es Bueno, la vida de un escritor aquí en Panamá? él me pagaba muy bien. Él me pagaba muy bien, me daba comisiones, yo ganaba muy bien. Entonces él dice, ¿por qué se va a ir al trabajo de libro, que es lo más malo que hay en este tiempo? Sin embargo, yo fui aplicando todos mis conocimientos de mercadeo. Entonces, a los 3 años, cuando yo sumo los ingresos de los libros, me daba un poquito más de lo que él me pagaba. Entonces yo lo llamé para decir, él dice, ah, un negocio bueno, me dice él a mí. Entonces, cuando los editoriales comenzaron a ver que mis libros estaban en primer lugar, incluso que los que ellos promovían, entonces distribuidora Lewis se interesó por publicar toda mi obra narrativa. Ellos me publican todas las novelas. Pero sus textos, sus libros están en las escuelas, ¿no? Sí, porque yo los llevo al Ministerio de Educación para evaluación como obra complementaria. Porque yo, o sea, usted no puede pretender que un colegio mande su libro si los especialistas no han
visado el libro y no para probarlo. Certifican que ese libro es adecuado para los niños o para los jóvenes. Entonces, más o menos no. La más gente quiere que le caiga más maná del cielo. Todo es un trabajo. Ellos se lo evalúan, dicen para qué nivel es. Una vez que tiene eso, usted promueve los libros, entonces da conversatorios. Eso es todo, es un mundo, pero es de mucho trabajo. Oiga, los textos más o menos, los libros suyos, ¿qué precio tienen más o menos? Bueno, mis libros los venden en $7.50. Ok. Cuando los compra el colegio directamente, le hacen un descuento, ¿no? Pero $7.50. Pero le tengo una premisa que no sabe nadie. Yo llamé a una de las ejecutivas de distribuidora Lewy y le dije, yo estoy convocando a mucha gente en los conversatorios. Yo lo paso a Facebook, se conectan. ¿Por qué no poner un código? Y la persona que va a comprar el libro lo pide en línea porque lo puede pedir www.grahammorrison.com, busca mi nombre y lo compra, dé el código y le hagan un descuento, aunque sea del 10%, le quedaría el libro en $6.75. Ella me dice, magnífica idea, porque en pandemia tenemos que reinventarnos. Exacto. No podemos hacer lo mismo y pretender tener éxito, tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces ella le gustó mi idea y a partir, yo creo que de la otra semana vamos a iniciar, así que se lo doy aquí en su programa como primicia. Redes sociales va a estar en Satoria Rosmarie Tapia y el código es RMT2021, vamos a poner un ejemplo, y de una vez le dan el descuento. Ella te sabe mercadearse bien, claro, excelente. Yo tengo ingenio para eso. Y no, porque es así. Mi papá era vendedor. Y mi papá, vendedor en los años 40, y mi papá decía, déjenme hablar 5 minutos y soy dueño del mundo. Ese poder de convencimiento. Oiga, señora Ramírez, y dentro de, por lo menos, los cambios que se han dado, ¿usted qué le parece esto de leer en línea, de leer por el teléfono, por la computadora, versus el papel? Mire, el papel siempre va a tener sus lectores. No obstante, no debemos subestimar. Todos mis libros están en Amazon. En formato papel para los que viven en extranjero y en digital para que usted lo baje a su celular o a la tableta. Yo tengo tableta de Kindle. Y yo leo muchos libros porque cuestan un poquito menos. Entonces, pero hay gente que quiere sentir el olor del papel, que quieren dormir con el libro abrazado. Yo tengo ese tipo de lectores. Entonces hay para todos, para el lector de libro de papel, para el lector, pero en línea no van a conseguir mi libro. Van a tener que comprar. Lo tienen que comprar. Porque qué feura es esa que uno va. Mis libros tienen muy buen precio. Mire, yo tengo una verdadera batalla porque yo le digo al editor, no suban el libro. Yo quiero que la lectura en Panamá sea un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Que mi libro lo pueda comprar todas las personas. Mire, cuando una persona de salario mínimo compra mi libro en la feria o en una tienda o me escribe, me dice, el otro lo compro la otra quincena. Para mí eso es la felicidad máxima, porque esa persona tenía otras prioridades económicas y escogió con sus ingresos moderados su dinerito para comprar un libro mío. Para mí, ese es un regalo de felicidad. Este testimonio es interesante. La lectura, esa persona va avanzando, se va capacitando y puede aspirar a una vida más holgada. Oiga, este testimonio es interesante, pero ¿qué otros testimonios usted ha recibido de gente que ha leído sus libros? Mire, yo tengo un testimonio de las chicos de Roberto por el Buen Camino. Eran chicos del centro de cumplimiento que iban al círculo de lectura del profesor Ricardo Ríos. Cuando yo voy a presentar el libro, yo le pedí permiso a la ministra para que ellos fueran. Eran 17 y ellos me dicen, vamos a ser camareros. Digo, no, usted es mi comité de protocolo. Vengan bien vestiditos, cuidado con esas bastas. Ninguna feura de esas. Bueno, fueron tan bien vestidos
y ellos colocaban a las personas. Y dice una señora de mucho dinero, ¿de qué escuela son esos jóvenes? Digo, ellos son del centro de cumplimiento. Dice, pero esa escuela no la conozco. Digo, el antiguo tutelar. Y la señora dijo de una vez, nos van a robar. Pero cuando uno de los chicos fue a presentar la novela, el chico era hijo de una odontóloga y de un CPA. Tuvo en el momento equivocado, con compañías equivocadas. Él no fue culpable, pero fue un desastre. El joven dijo, a los representativos de la sociedad que hay aquí, yo quiero pedirle perdón, perdón, perdón. ¿Usted sabe quién era la que más lloraba? La que dijo que le iban a robar. Y después se acercó a mí y dice, esa, y leyó la novela y dice, esa novela me ha golpeado a mí porque yo vi la parte humana. Una vez que ellos pagan su deuda con la sociedad, tienen derecho a rehabilitarse. Y ahí está la mano de la sociedad para que ellos caminen sin miedo, porque muchas veces están llenos de terror. Entonces esos chicos pagaron su deuda, denle la oportunidad de que caminen por el buen camino. ¿Y qué le dicen sus amigas, las suyas, cuando usted está escribiendo estos temas, cuando se mete a las escuelas? ¿Y qué le dicen a usted? Bueno, hay una que me dice que ella ni loca, que ella ni loca coge ese ajetreo, porque ella no nació para eso. Cada uno tiene, para mí, yo siento que ese fue mi llamado, porque en esa actividad yo me siento totalmente feliz. Y ahora, a través de la tecnología, puedo ampliar mis horizontes, puedo ir a un lugar. Miren, una vez me invitaron al norte de Penonomé, 3 horas, yo no puedo, porque digo, me pica un alacrán allá y yo muero de un choque anafiláctico. Entonces yo le digo a la profesora, pero sin embargo ellos pueden conversar, pueden preguntarme a mí. Miren, yo tengo una anécdota de una vez que yo fui a Colombia a una escuela de unos niños árabes, y un niño encantador dice, yo puedo hacerle una pregunta, pero que la maestra no me regañe. Digo, la maestra no te va a regañar. Dice, yo quiero hacerle una pregunta. A mí me gustaría ser escritor, pero eso da platita. Ay, a mí me dio una ternura. El niño estaba pensando en la platita. Entonces, esa ingenuidad de esos niños, pero después ellos van viendo los mensajes de la novela y aprenden a ser solidarios, a compartir. Entonces, este es usted, en mi canal de Facebook, usted puede ver las preguntas tan inteligentes que hacen los niños. Se queda asombrado. Ellos no tienen pena, ellos hacen su pregunta. Entonces yo lo tengo ahí en el canal de YouTube para las personas que quieran ver cómo su hijo se comportó en el conversatorio, y entonces lo ve toda la familia y toda la familia queda leyendo el libro. Venga, yo le hago una pregunta a usted. A veces la gente se equivoca en la profesión que sea o en el oficio que sea, cuando pone por delante la plata versus el trabajo que va a hacer, porque lo que le dijo el niño, ¿no? Ser escritor da plata. Entonces hay gente que de repente quiere ser escritor o quiere ser algo, pero está pensando primero en la plata. Eso es un error. Eso es un error, porque primero tienes que pensar en el compromiso, en la pasión que provoca esa actividad. Lo demás llega por añadidura. Así de fácil. Así excelente. De fácil. Entonces, ¿sí? Tienes que tener bien claro cuáles son tus objetivos. Y mi objetivo desde el principio era que mi país fuera un país de lectores. ¿Y se está consiguiendo eso? Sí, cómo no. Sí. Si no, si usted no tiene idea cuántos libros he vendido, yo estoy llegando a 500,000. ¿Medio ya? Millón de libros. Sí, con el inventario que tengo en Grant Morrison, llego al 500,000 de libros. ¡Wow! Ahí se hay billetes de verdad, entonces. Pero bueno, eso no llega solo, porque también pero, tiene que... Pero acuérdese mucho, ¿no? Que el margen mío es pequeño, porque exacto, yo no pongo los libros a $20 ni a $18. Entonces el margen es pequeño, pero yo he estudiado economía. Y para mí, economía de escala. Gana poquito en mucho, y eso suma. ¿Y cómo fue que usted dijo hace poco los millonarios están en el cementerio? ¿Cómo fue que dijo? No, es que yo no quería ser la más rica del cementerio. Mi hermano me dijo que estaba ganando mucha plata, entonces para mí ese no era el objetivo.
El objetivo mío, ya yo había trabajado 25 años en la empresa familiar. Yo siempre desde los 10 años quise ser escritora, lo reforzó el profesor de español. ¿Por qué no cumplir ese sueño? Y entonces yo les invito a todos que cumplan sus sueños, que no renuncien y que no dejen que nadie les pudra los sueños, porque hay personas que son especialistas en desanimar a las personas, porque ellos viven frustrados y no han logrado nada. Esa es la envidia. No dejen, hablen con personas optimistas. Esa gente se les aleja un poquito. Yo no quiero que me contaminen el aura, así es que cojan brisa. Ella me ha encantado esta conversación. Ya para finalizar, los planes suyos, porque estamos en pandemia, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene planes, todo el mundo tiene sueños, todo el mundo tiene ideas. ¿Cuáles son los suyos? Bueno, yo le voy a decir que yo no descansé en pandemia. El año pasado yo tuve 154 conversatorios, donde 4 fueron presenciales y 150 fueron a través de la plataforma de Zoom. Entonces, mandándolo a siembra de lectores y capturando todo la cantidad de personas que hay en Facebook, en ese círculo virtual. Miren, nosotros también hacemos gala de siembra de lectores en Agua Dulce, y la coordinadora de Agua Dulce, porque esto es a nivel nacional, es la poeta Aura Méndez de Canova. En Herrera tenemos a la licenciada Olga Tapia, y entonces tenemos como un equipo que promueve la lectura a nivel nacional. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Y cuando hacemos las galas Millennium, porque el círculo de ellos se llama Millennium, usted no se imagina la cantidad de gente que se conecta. Y ahora la nueva fase de siembra de lectores es que la gente se vaya familiarizando con ensayistas, poetas, novelistas. También vamos a presentar un tenor lírico, que es mi sobrino, que canta divinamente, Raúl Reimer Tapia. Entonces, una pintora, que es Mirna Castillero, que es la que hace mi icono pictórico. Siempre salen las novelas una rosa. Yo tengo icono pictórico, porque yo pensé en mi carrera en grande. Yo no pensé voy a vender 5 libros. No. Atrévete a soñar y después cumple tu sueño. Excelente. Bueno, señora Rosemary Tapia, ha sido un placer haber conversado con usted. Se lo agradecemos y yo he disfrutado de esta entrevista, al igual que me imagino que las personas que nos están viendo. Así que muchas gracias. Yo quiero darles un saludo muy especial a todas las personas que van a ver su programa, que van a escucharlo, y estén atentos de mis redes sociales porque ahí va a salir el código. Un abrazo. Gracias.